Hey, ¿qué más, lectores? Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de las buenas lecturas. Qué bueno verlos por acá en otra reseña de un libro. Las cosas que nos gusta hacer en este canal, hablar de libros, hablar de todas las sensaciones que nos traen estos objetos, como el que está por allá, que es el libro del que hablaremos hoy, Las 8 Montañas, de Paolo Cognetti, un libro que fue uno de mis favoritos en 2019, como lo dije en este video por acá. Así que, sin más preámbulos, vamos a ver de qué trata, nos vamos a enterar del resumen, el análisis y las razones por las cuales yo disfruté tanto leer de este libro, que sé que va a gustarles por los temas que habla, por la forma en la que habla, por esa cadencia italiana del escritor italiano Paolo Cognetti y de todas las imágenes evocativas que nos trae, que son una maravilla de leer. Así que, empecemos. Las 8 Montañas, de Paolo Cognetti, cuenta la historia de Pietro, un niño italiano cuyos padres compran una cabaña a los pies de los Alpes italianos donde van a pasar el verano. Allí, en Grana, como se llama el pueblo, Pietro escalará las nevadas montañas de los Alpes junto a su padre y también vivirá aventuras en los bosques de pino junto a Bruno, un chico del pueblo que le mostrará lo diferente que es la vida en la montaña comparada con la vida en Milán. Y es la relación de Bruno con cada uno de ellos lo que será el centro de esta novela, que por un lado tiene a Bruno, que va de escalada con su padre y que irá conociendo los rasgos más íntimos de la personalidad de este hombre reservado, tosco y de carácter avasallador, con quien tendrá varios roces y que le mostrarán las complejas dinámicas de la relación padre e hijo. Por otro lado, la amistad infantil de Bruno y Pietro irá creciendo con ellos mientras descubren montañas, pinos, senderos, nieves, cabañas cálidas, chocolate caliente, y así irán descubriendo los sinuosos y escarpados caminos de la amistad. ¡Qué maravilla! Pero ustedes se preguntarán de dónde saqué yo este libro, que al menos en Colombia no lo publica, no lo vende. Y es que la primera vez que lo encontré fue una vez viendo el Instagram de Penguin Random House y hablaban de un libro de un escritor italiano, de una novela de montaña, de un fenómeno literario en Europa. Y yo dije, maldita sea, este libro me lo tengo que leer. Además decía que hablaba sobre la amistad, sobre la relación con los padres. Y yo dije, este libro me lo compro. Así que el año pasado que estuve en Barcelona, fui a una librería y cuando lo vi, lo compré, pero de one, y aquí está. Espero que Penguin Random House lo traiga alguna vez a Colombia. ¡Tráelo! Por favor. Porque es muy bueno y yo sé que les va a gustar cuando lo lean. Uno de los temas más interesantes de los que habla Paolo Cognetti en Las 8 Montañas es la relación del padre y el hijo. Y este es precisamente un tema demasiado buscado, demasiado explorado en la literatura, desde el mismo mito de Edipo, pasando por Padres e Hijos de Turgenev, o incluso Carta al Padre de Franz Kafka, un libro del que reseñé hace varios años por acá en el canal, un libro magnífico, y es una carta que el escritor checo Franz Kafka le escribe a su padre, donde se desahoga de toda esta relación que tuvo con él, tan conflictiva toda la vida, y que tiene siempre los mismos temas de esta lucha entre los varones de una casa, y que aquí, en Las 8 Montañas, se logra ver un poco, aunque desafortunadamente no ocupa la mayoría de la novela. Pero algo que me gustó de ella muchísimo es que es una novela muy masculina, es una novela narrada por un hombre sobre la relación de un hombre con otros dos hombres, uno es su amigo, otro es su padre, así que logramos ver muchísimo la forma en que nosotros los hombres pensamos las relaciones con nuestros amigos, la forma en que reflexionamos sobre nuestra vida, en la forma también conflictiva que a veces los roles sociales del hombre entran como en conflicto, sobre todo en esta reinvención tan interesante que hay de la figura masculina en los últimos años, así como también de la femenina. Así que a pesar de que es una novela en mi criterio muy masculina, esto no restringe a las mujeres de leerla y de buscar y de encontrar rasgos demasiado interesantes en esta novela. Es definitivamente una novela muy masculina, muy linda, que además tiene esa dificultad, se le nota esa dificultad a Cognetti de expresar a veces los sentimientos, como a veces nos ocurre mucho a los hombres, y que las mujeres son muchísimo mejor en esto, pero en esa dificultad, en ese intento, también está una ternura y una sensación, un tono muy bonito que tiene este libro. Hay una parte que me encantó muchísimo porque habla mucho y es una muestra de cómo este libro toma el lenguaje, cómo este libro habla tan bonito de la naturaleza. Por todo el bosque había excavaciones, cúmulos y escorias así que Bruno me traducía como los signos de una lengua muerta. Y junto con aquellos signos me enseñaba un dialecto que me parecía más certero que el italiano. Como
como si en la montaña tuviera que reemplazar el idioma abstracto de los libros por el idioma concreto de las cosas que ahora tocaba con la mano. Una maravilla este libro. Si quieren encontrar muchísima más información sobre él, una disertación, más pensamientos míos sobre esta obra, saben que como siempre pueden ir a www.elestanteliterario.com, donde está la reseña completa y donde además está la explicación de qué significa ese dibujo que dice al principio, que es muy interesante porque solo se menciona una vez o pocas veces en el libro y que le da el nombre a esta novela. Así que vayan ahí para que se enteren un poco y también se enteran del otro contenido que hay ahí en el blog. Paolo Cognetti en Las Ocho Montañas nos trae una historia ligera, una historia que fluye como un arroyo, una historia fresca como el bosque, como la montaña, que tiene temas muy interesantes y que fueron perfectos para mí, por ejemplo, porque me acuerdo que cuando lo empecé a leer estaba todo enfermo y abrí el libro, lo empecé a leer así en la cama con un resfriado y este libro me arropó, fue como esa cobija en el frío. Yo por ahora los dejo, pero antes quiero recordarle que si quieren obtener contenido exclusivo del Estante Literario, como por ejemplo ver estos videos un día antes de la publicación oficial, pueden suscribirse a la lista de correos que les voy a dejar por acá. Ahí les van a llegar los videos muchísimo antes y otro tipo de información que comparto. Y si quieren seguir viendo algún otro video del canal, también está ahí. Síganme en redes sociales, sigan conectados al Estante Literario, que habrá muchísimas más reseñas para que tengamos una buena vida y una buena lectura. ¡Chao!